Estamos en Madrid, lunes 20 de septiembre del 2021. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? El humor. ¿Mal humor? Sí. Pero yo escribo eso que es más largo, mal humor. Los cambios de humor. Espere, que me falta poner enojona. Jona. Corajuda. ¿Explosiva también? Sí. Explosiva. Listo. ¿Qué más? El cambio de humor De repente estoy bien, estoy eso, y de repente me enfurezco, me pongo brava. Me enfurezco de repente. Listo. La envidia. ¿De la buena o la mala? Yo creo que es de la mala, porque no levanto cabeza. Quiero decir, quiero hacer cosas, quiero tirar para adelante y no levanto cabeza, no soy capaz. Entonces es envidia la buena, ¿cómo así que la mala? A tirar, a no sé, a hacer cosas. Yo le pongo dos ejemplos, envidia la buena, envidia la mala, y usted me dice cuál es la suya. Uh-huh. Están dos personas a este lado del muro. Uh-huh. El muro es alto. Y una de ellas consigue una escalera, se sube a la escalera para ver al otro lado y empieza. ¡Qué belleza! ¡Qué amanecer tan bonito! ¡Qué paisajes! ¡Qué lago! ¡Qué cantidad de patos! ¡Qué jardín con flores tan hermosas! Y a la persona que está abajo le da envidia. Uh-huh. Y va y consigue una escalera, la pone al lado en el muro y empieza a decir, sí, brother, you have razón, porque habla así como medio inglés. Usted tiene razón, esto está muy bonito. Uh-huh. Y ya los dos están viendo lo mismo. Uh-huh. Ahora le voy a poner el ejemplo de envidia a la mala. Un muro alto. Alguien consigue una escalera, se sube y empieza, uy, qué belleza, qué paisajes, qué lago, qué patos. Y al otro le envidia, pero de la mala. Y entonces empieza a mover la escalera para que se caiga y no pueda seguir viendo eso. Uh-huh. Aquel también queda abajo en el piso. ¿De cuál envidia es la suya? Usted quiere lograr lo que el otro logró y se va a superar, va a estudiar, va a competir, o quiere que el otro esté como usted. No, de la buena. Ah, entonces de la buena. Yo ni voy a poner eso para aquí. De la buena. Yo pongo aquí envidia de la buena. Listo, ¿qué más? Y luego es el rencor. Ah, eso sí que es perjudicial. Que le doy muchas vueltas a la cabeza y el tema es que no lo saco, no lo expreso. No lo hablo. Me lo como. Bueno, usted imagina uno comiendo rencor. Se enferma. Ya. Listo, siguiente. No sé. ¿Qué más? ¿Hay miedos? Sí. ¿Hay tristezas? Sí. ¿Hay culpas? No, culpa no. No. No, porque perdono, olvido. Intento, pues eso, olvidar y perdonar y que no pase nada. Listo. Mire a ver qué más va a cambiar hoy. Aprovecho una vez que estamos dando en promoción dos cambios por uno. No sé, quiero vivir, quiero ser feliz, quiero... Quiero ser feliz. Sí. El rencor ese, sacar el rencor, las envidias. ¿Envidia de la buena o de las malas? De la buena. Ay, ¿por qué la vas a sacar? Porque, no sé... A mí no me dejan levantar cabeza, no me dejan tirar para arriba. Eso es otra cosa distinta. Tengo no dejan, algo ahí que no... Pero, mentico, no me dejan echar para arriba. Uh-huh.
echar para arriba. Levantar cabeza. Listo. Nada más, yo creo que nada más. Siendo feliz ya. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo. O mis abuelos, los dos. Murió mi abuelo, ¿cómo llama? Agustín. ¿Papá de quién? De mi madre. ¿Cómo llama la abuela? Esther. ¿Con H o sin H? Sin H, tal como suena. Listo. ¿Ha habido algún aborto? No. Pues vamos a comenzar. Hacemos un corte en la película. Bueno, Margarita, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, háblame de ese momento de tu vida que te marcó. Niña o grande, triste o enojada. El abuelo o la abuela. 1. Dos. Estoy pequeña. Estoy pequeña. Esclava en mi casa. Y mi abuelo. ¿Qué estás haciendo? La comida para ellos. Estoy haciendo la comida para los abuelos. ¿Y cuántos años tienes más o menos? 60. ¿Y ya la hiciste? Entonces sírvesela para que te puedas ir a hacer otra cosa. Mientras tanto, yo quiero hablar con la abuela. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contarte una, tres y cambias. 1, 2, 3, cambias. Abuela, ¿por qué la niña está haciendo la comida? ¿Por qué no la haces tú? Alzheimer. Ah, ahí sí no puedo decir nada, abuela. ¿Y el abuelo? ¿Por qué no la hace? Él es maltratador. Maltratada. La mujer cocinar. Quiero hablar con él. Abuelo, ¿es cierto lo que me está diciendo Esther, que tú eres maltratador y que la mujer tiene que cocinar? ¿Quién te amamantó? ¿Quién te tuvo en la panza? No fue una mujer. Trabajo de leñador, vengo a casa, quiero comer. Ah, no, eso es cierto que quieras comer.
Ella no hace nada. Ay, ¿qué va a hacer si tiene Alzheimer? ¿Qué va a poder hacer? ¿Quién más hay en la casa, Agustín? Un hijo. ¿Y es grande? Sí. ¿Y él por qué no cocina? No, es igual que su padre. ¿Y la niña cuántos años tiene? Margarita. 14. ¿Y ella no está estudiando? No. ¿Y por qué no está estudiando? 14 años tiene que estar en el colegio. ¿Y por qué vive con ustedes? No, no vive. Viene solo a hacer de comer. No puedo creer. ¿Y ustedes viven cerca? Sí. La obliga a la mamá. ¿Y la mamá por qué no viene? ¿Por qué no viene María? No, obliga. No, yo quiero hablar con María. María del Carmen, estoy aclarando algo. Uno, ¿por qué la niña no está estudiando? No vale para estudiar. ¿Cómo que no vale para estudiar? Dígame la verdad, ¿la niña es guapa o es fea? Guapa. Listo. ¿Y es inteligente o es tonta? Lista. Entonces, ¿cómo que no vale para estudiar? Explíqueme eso. No, ¿y esclava? No, esclava no. La esclavitud se acabó hace muchos años en España. Muchos años. ¿Usted compró a la niña? ¿O usted la tuvo en su vientre? Sí. Entonces, ¿cómo que esclava? Las esclavas son las que se compran en el mercado de esclavos. Ya, pero ella tiene que ayudar en casa. ¿Tiene? No. Sí. ¿Quién más hay en la casa? ¿Otros dos? ¿Menores o mayores? Mayores. Entonces, ¿por qué no ayudan ellos? ¿Y usted también? Ah, ellos estudian. Ah, ellos sí estudian. ¿Y la niña no? No. Eso no está bien hecho. Eso está mal, María del Carmen. Y usted sabe que está mal. ¿Quién decidió que la niña no estudiara? Suspende. A pasear libros, ¿no? ¿Pero quién fue el que decidió que la niña no fuera al colegio? ¿Fuiste tú o fue Jesús? ¿Yo? No, mal hecho. ¿Cómo es que usted, mujer, no apoya a las mujeres? Y más usted que tuvo la niña. No, le pide perdón por eso, que usted y yo sabemos que eso está mal hecho. Pídale perdón. Ella tiene que ayudar. ¿Debe ayudar? Sí, debe. Tiene, no. ¿Y dónde están los que ayudan? ¿Dónde está Jesús? No, trabajando. Trabajando, listo. ¿Y tú qué haces? En casa. Ah, en casa. Entonces eres tú la que trabaja en la casa. ¿Ah? Jesús trabaja por fuera. Tú trabajas en la casa para levantar esos hijos que tienes. Ya, yo no puedo todo. Y es que es mucho. Cocinar para 4 personas es mucho. En la misma olla están las 4 sopas, los 4 caldos, mucho. Barrer, ¿cuánto se demora barriendo la casa? Y no la barre todos los días. No, ya tiene que aprender. Ah, no, aprender, sí, claro. Por eso me extraña que no esté yendo al colegio. Ella tiene que aprender, usted y yo estamos de acuerdo. Y es en el colegio donde le enseñan. Entonces, ¿le pides perdón? Pide perdón. Eso sí es bonito, pídale perdón. Pide perdón. Margarita,
perdonas a tu mamá por lo que está diciendo. Yo perdón. María, ¿qué más quieres que Margarita te perdone? El daño que le hice. Eso sí es cierto. ¿Para qué vamos a decir que no si usted y yo sabemos que es cierto? Entonces pídale perdón. Pido perdón. Listo. ¿Margarita la perdonas? Yo perdón. Listo. María del Carmen, ¿qué más quieres que tu hija guapa e inteligente te perdone? Esclavitud que le hice pasar. ¿Cuántos años más o menos fue eso? ¿Cuántos años la tuviste de esclava? Desde los 7 años. ¿Desde los 7 años hasta qué edad? Hasta los 18. O sea, 11 años. Listo. Pues vamos a poner una penitencia a eso, porque fueron 11 años de esclavitud. Como penitencia, te iba a poner 10 años de abrazos. Pero no. Rebajemos eso a 5 abrazos. 5. Pero bien dados. No cualquier abracito, no. Abrazo de oso, cariñoso, meloso, asturiano. 5 abrazos. Como penitencia por haber esclavizado a la niña 11. Entonces empiece ya. 5 abrazos. Esa es la penitencia. O si no, la mandó de un cura a que se confiese. Y usted sabe que sus curas a veces ponen las penitencias muy duras. Que se arrodillen unos granos de maíz secos. Que camine descalza por un montón de piñas. ¿Qué prefiere? ¿La penitencia que le ponga el cura o darle 5 abrazos a la niña? 5 abrazos. Dele 5 abrazos a la niña. ¿Cuántos llevas? 3. Muy bien. Faltan 2. Listo, ahí ya. 5, no más. ¿Qué más quieres que la niña te perdone? ¿En algún momento la castigaste injustamente? No. Bueno, María, pásame a Jesús que quiero platicar con él. Jesús, te hago 2 preguntas que acostumbro. ¿Tu hija Margarita es guapa o es fea? Guapa. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Listo, estamos de acuerdo. ¿Qué quieres que tu hija te perdone hoy? El daño que le hice. ¿A qué daño te refieres? ¿La castigaste? ¿No? ¿La torturaste psicológicamente? Sí.
Entonces pídale perdón por eso. Perdón. ¿Qué más quieres que tu hija guapa e inteligente te perdone? No haberlo apoyado. Eso sí es cierto. Y vamos a ponerle también una penitencia, así como le pusimos a María del Carmen. ¿Cuántos abrazos le quieres dar a tu hija por eso? Tres. No, tres es muy poquito. Súbalo a cinco. Dale cinco. ¿Cuántos llevas? Cuatro. Muy bien. Te falta uno. Ya, pare ahí. ¿Qué más quieres que tu hija guapa, inteligente, te perdone? Margarita, ¿le perdonas todo? Sí, yo perdono. Listo, perdonada. Ahora quiero hablar con el abuelo Agustín. Abuelo, te saludo. Estamos aquí con tu nieta. ¿Cómo te parece? Maravillosa. Maravillosa. Dígaselo. ¿Qué más le quiere decir a tu nieta maravillosa? Que es muy grande. Muy grande. Dígaselo también. ¿Te sientes orgulloso de tu nieta? Sí, es la mejor. Es la mejor. ¿La quieres abrazar por todo eso que me estás diciendo? Sí. ¿Cuántos abrazos le vas a dar? Infinito. Dele pues. Abrazos infinitos mientras yo tomo café. Abraza esa nieta maravillosa, guapa, inteligente. Abuelo, tu nieta tenía rencor. ¿A quién le tenía rencor tu nieta? A la esclavitud de su casa. Pero ya ella perdonó en este momento. ¿Tú le retiras ese rencor derivado de la esclavitud? Y donde estaba ese rencor, le pones un buen genio, uno mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Paciente, tolerante, alegre, feliz, positiva. Entonces, abuelo, le retiras el mal humor, el mal genio a tu nieta linda. Eso, retírale ese diablo, ese Lucifer. Y donde estaba ese Lucifer, le pones un genio mejor que el de Aladino. Alegre, sonriente, optimista, positiva, sexy,
El mejor de los genios, abuelo. Alegre, optimista, positiva, paciente, tolerante, buen humor. ¿Cómo vas? Listo. Ahora, abuelo, vamos al punto siguiente. Tu nieta hermosa tenía miedos. ¿A qué le tenía miedo? No hacer bien las cosas. ¿Por qué? La castigaban si no hacía bien las cosas. Reñía. La reñían. Pues hay que reñir a Dios, porque Dios no hizo bien las cosas. La primera creación le quedó mal hecha y tuvo que mandar un diluvio universal para destruirla y volverla a hacer. Y usted no se imagina la cantidad de agua que se gastó en ese diluvio. Luego hizo un ángel muy hermoso, su nombre Luzbel, también conocido como Lucifer, para que le ayudara en la creación. Y ese ángel vivía en el paraíso. Pues un día Lucifer se le rebeló, le puso competencia. En Asturias puso Bar el Infierno, abierto a las 24 horas, atención femenina personalizada. Dios no pensó que le fuera a suceder, no se imaginó que ese negro se le fuera a torcer y no le puso botón de desintegración. No sabe cómo quitarle las pilas al negrito, y era Dios. Y además abandonó a Jesús en la cruz cuando lo estaban torturando. O sea que si hay que reñir a alguno, hay que empezar por reñir a Dios, que permitió el pecado, que permitió que las cosas quedaran mal hechas, que hubiera incendios, que en esos incendios murieran tantos animalitos, que hubiera terremotos, inundaciones. Entonces, abuelo, retírale de la cabeza a tu nieta de que hay que reñirla si se equivoca en algo. Retírale el miedo. ¿Listo? Listo. ¿Qué otro miedo tenía tu nieta maravillosa? El rechazo. Miedo al rechazo. ¿Que la rechazara quién, abuelo? Todo el mundo. No, todo el mundo no, abuelo, porque los chinos ni siquiera la conocen. Los griegos están ocupados allá en su isla. Los indígenas de una selva de Sudamérica que van a conocer a tu nieta. No, que le rebaje eso de todo el mundo. Si me dice toda la gente de Asturias, puede que le crea, y aún así lo dudo. Porque toda la gente de Asturias no la conocía ella. Amigos. Ahí, o sea que 12 personas. Porque ella, si acaso, tiene 12 amigos. Si acaso. Jesús, con toda la grandeza que tenía, y no tenía ni un solo amigo. Él buscó 12. Él mismo los escogió. Y usted, abuelo, sabe que todos 12 le fallaron.
Judas lo traicionó. Pedro lo negó, dijo que no lo conocía. Los otros 10, ninguno le llevó a cargar la cruz. Entonces, si tu nieta tiene 12 amigos, tiene mucho, tiene más que Jesús. Imagínate, a Jesús lo rechazó cantidad de personas. Los judíos lo rechazaron. Los sumos sacerdotes, ahí en el Sanedrín, lo rechazaron. Pilatos se fue a lavar las manos cuando estaba hablando con Jesús, dice que porque tenía miedo del COVID. Entonces, retírale esa idea a tu nieta. Yo pregunto, abuelo, ¿Juan Carlos la rechazó? No. ¿Alba la rechazó? No. Entonces retírale esa idea a tu nieta. La idea del rechazo. Temor al rechazo. Fuera con eso. ¿Listo? Listo. Observa, abuelo, qué otro miedo o temor tenía tu nieta maravillosa. No ser feliz. No ser feliz. Pues abuelo, vamos a cambiar eso. ¿Qué piensas tú que haría feliz a tu nieta maravillosa? Vivir en tranquilidad. Listo. ¿En este momento en Asturias hay guerras? No. No. ¿Hay pestes? No. ¿Se vive en tranquilidad en Asturias? Sí. Entonces, abuelo, dile a tu nieta que ella está viviendo en tranquilidad. ¿Qué otra cosa haría feliz a tu nieta? ¿Tú crees que tener una hija la haría feliz? Sí. Entonces, dile que ya tiene la hija. Y que dentro de pocos años va a tener nietos, díselo. Y va a ser una abuela muy feliz. La abuela más feliz de toda Asturias. ¿Qué otra cosa haría feliz a tu nieta maravillosa? Su familia. Su familia la haría feliz. ¿Y ella tiene su familia o no la tiene? Sí. Ah, entonces. Entonces, abuelo, muéstrale a tu nieta maravillosa que ella sí tiene todo para ser feliz. Entonces, abuelo, ahora lo que falta para mostrar que es feliz es la sonrisa. Porque una persona cuando está feliz está sonriente, abuelo.
alegre. Entonces, colócale una sonrisa bien bonita a tu nieta maravillosa. Margarita, observa en un gran espejo tu rostro y escoge la sonrisa que más te guste. Míralo ahí en el espejo. Ensaya diferentes sonrisas. Esa está muy buena. Abuelo, ¿cómo te parece esa? A ver si está mejor, abuelo. Esperemos a que ella termine de hacer la selección a ver qué tal. Abuelo, ¿cómo te parece esa? Perfecto. Esa está maravillosa. Dile a tu nieta que deje esa. Que la coloque como definitiva. Ahora, abuelo, vamos al punto siguiente. Tu nieta maravillosa decía que no la dejaban echar para arriba. ¿La liberas, la sueltas para que ella eche para arriba como un globo? Sí. Entonces, abuelo, suéltala como quien suelte el lastre de esa canastilla de los globos para que se puedan elevar. Entonces, retira el lastre, lo que no la dejaba echar para arriba. Y que ella vuele bien alto, como las águilas. ¿Me dices cuándo, abuelo? Listo. Bueno, Margarita, levanta la cabeza y vuela como las águilas. Mientras tú vuelas como las águilas, con la cabeza alzada, yo tomo café. Puedes volar por las montañas, por la mar, por las nubes, por el horizonte. Vuela por todas partes y yo mientras tanto voy tomando café. Y siente el aire en tu rostro, la brisa, el sol, las nubes. El frío de las montañas cuando vueles por las montañas. El sonido de las olas del mar cuando vueles por la mar. Observa los veleros allá en la mar. Vuela por todas partes. ¿Cómo vas? ¿Por dónde estás volando? En un bosque. Estoy volando por un bosque. ¿Y cómo te sientes? Bien. No, pues maravilloso. Disfrútalo.
Disfruta ahora que eres libre. Libre. Ya puedes volar por donde quieras. Libre. Y con esa sonrisa que estás estrenando. Espectacular. Ahora, ¿por dónde está volando? La mar. Por la mar. Puedes volar bajito, cerca a las olas, puedes volver a subir, puedes volar por donde están los veleros, los pescadores, subir otra vez por las nubes. Ahora que eres libre, ¿cómo te sientes? Bien. Maravilloso. Entonces siéntese bien por todos los poros, que salga hasta por las orejas. Bien feliz. Como la más feliz de todas las águilas. Como un águila ibérica. Ahora, mi pequeña águila ibérica, ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar? Aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar tus últimos 47 años, los más felices. Voy a ser feliz. Ya voy a ser feliz. Entonces mi pequeña águila ibérica vuela por todas partes. Mientras tanto yo tomo café. Y sientes la felicidad por todas tus plumas. Por todo tu ser. Por todos tus poros. Ahora, mi pequeña águila ibérica, observa todo tu cuerpo espiritual, todo tu cuerpo energético, y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Todo está bien. Todo está bien. Bueno, mi pequeña águila ibérica, cuando quieras, puedes bajar a donde estamos y asentarte en esa silla, cuando quieras, para que regresemos. Eso. Bueno, entonces prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos como la más feliz de todas las águilas ibéricas al llegar a 5. 1, te sientes libre, libre. 2, sigue regresando, liviana. Liviana. 3, 4, preparada. Vas a despertar sumamente feliz, sonriente, porque estás estrenando sonrisa. 4,
5, despierta. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. ¿Qué sensación tienes? Ya sé, muchos recuerdos atrás. Sí. Dejé muchos recuerdos atrás. Ojalá empiece a vivir. Ajá. De verdad. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las águilas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras águilas ibéricas? Sí, claro. Bueno, entonces... Estamos en Madrid, España, 20 de septiembre del año 2021. Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio www.aureliomejia.com. Repito, aureliomejia.com. Tendremos un curso donde enseñaremos todas estas técnicas de hipnosis a cualquiera, no necesita tener ningún conocimiento previo. Dentro de 3 días, visiten nuestra página para que observen la agenda y la persona de contacto, Jorge Puyana. Entonces llamen pronto porque nos estamos quedando sin cupos. Y después no digan que no les advertí a tiempo. Adiós.